poderoso. Bendito Dios. Santo y poderoso. Bendito sea el nombre de Jesús. A Él, únicamente y exclusivamente a Dios, sea toda la gloria. Buenos días, Puerto Rico. Buenos días, Florida. Buenos días, el universo. Acabamos de comenzar en nuestro servicio de adoración en familia, en Casa Pan de Vida. ¡Aleluya! Dile a alguien, vamos, dile a alguien, dale share, comparte con alguien. Alguien necesita escuchar que acabamos de comenzar. Bendito el nombre de Jesús. Hoy viene, hoy es un día, un servicio poderoso, una palabra fresca, un refrigerio fresco. La pastora de la casa preparó, mire, cocinó ya algo ready para el día de hoy. El ministerio de adoración y alabanza, Abba Padre, está, mire, que corta, hermano. Los hermanos que estamos aquí en la casa, estamos, mira, listos, prestos para recibir lo que Dios tiene que entregarnos en esta linda mañana. Así que, como te dije, somos Casa Pan de Vida. Yo soy el apóstol José Colón. La iglesia Casa Pan de Vida te invita a que le des share a alguien. Envíaselo por inbox, envíaselo por texto, envíaselo por email. Dale share de todas las maneras que pueda ser posible, porque acabamos de comenzar. Y esta es la mañana que hizo el Señor para bendecir tu casa y tu familia. Así que gózate con nosotros en esta linda y poderosa mañana. Yeah. Aleluya. Salmo 30 dice: te exaltaré, Señor, porque me rescataste. No permitiste que mis enemigos triunfaran sobre mí. Oh Señor, mi Dios, clamé a ti por tu ayuda y me devolviste la salud. Me levantaste de la tumba, oh Señor. Me libraste de caer en la fosa de la muerte. Canten al Señor ustedes los justos. Alaben su santo nombre, pues su ira dura solo un instante, pero su favor perdura toda una vida. El llanto podrá durar toda la noche, pero por la mañana llega la alegría. Aleluya. ¿Cuántos se alegran en esta mañana? ¿Cuántos se gozan en esta mañana? Y pueden decirle gracias, Señor. Hay alguien que levanta sus manos al cielo y dice: gracias, Señor. Gracias, Dios, porque estoy de pie, porque me levantaste una mañana más, porque puedo comenzar este día adorándote, bendiciendo tu nombre. Gracias, Señor, porque estoy seguro de que tú estás aquí, de que tú te estás moviendo en mi vida, de que tú algo vas a hacer en esta mañana. Gracias, Señor. Levantamos nuestras manos al cielo y decimos: gracias, Señor. Bendito eres tú, Señor. Bendito es tu nombre. Te adoramos, Señor. Hemos llegado a adorarte. Tú eres poderoso. Gracias, Señor. Aleluya. Te adoramos, Señor. Mi vergüenza me sepultó. Yo buscaba un salvador, mas tu perdón me liberó. Sí, Señor, desde un día me vi, Señor, mas tu perdón a mí me liberó. Me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Día, tu sangre me rescató.
se rompen. Vivía solo y sin consuelo, y ahora soy ciudadano del cielo. Tú me sanaste estando herido, Jesús, por tu amor yo respiro. Tengo futuro y ahora veo, porque tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Sí, Señor, tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló, tu voz me habló. Venció, aleluya, glorioso día, tu sangre me rescató, aleluya, gracias Señor, bendito Dios, aleluya. ¿Cuántos le dan gracias al Señor? Porque el llanto y la tristeza puede durar toda la noche, pero con el amanecer nace el sol de justicia sobre nuestra vida, y llega el gozo y llega la alegría, y podemos cantar y podemos adorar a Dios y podemos decirle gracias, Señor. Hay alguien que le da gracias al Señor. Hay alguien que tiene alguna razón para darle gracias al Señor. Tenemos muchas razones, porque si estamos de pie es gracias a Dios. Si estamos aquí, si hoy podemos respirar, si tenemos una esperanza, es gracias a Dios. Hay alguien que levanta sus manos al cielo, puedes decirle, Señor, gracias. Quiero tomarme este momento para simplemente darte gracias. Gracias por esas cosas simples, Señor, que a veces pierdo de vista, que a veces doy por hecho. Gracias, Señor. Gracias, Dios, porque puedo levantar mis manos, porque tengo manos para levantar a ti. Gracias, Señor. Gracias por el aire que respiro. Gracias, Señor. Te amamos, Señor. Hay alguien que puede decirle, Señor, te amo, Dios. Te amo. ¿Cómo te amo, Señor? ¿Cómo amo estar en tu presencia? ¿Cómo amo estar contigo, Dios? Aquí, Dios, donde tú estás, aquí quiero estar, Señor. Labios que confiesan el nombre del Señor. Santo, santo. Aleluya. Aleluya. Al que reina con todo poder. Sí, Señor. Thank you.
al que reina con todo poder. Eres tú, Señor. Y no hay nadie como tú, Señor. Y mientras te adoro, cadenas caen, Señor. Mientras te adoro, milagros suceden. Mientras te adoro, Señor. Mientras declaro tu grandeza. Love.
Señor. Eres digna. Eres digno de recibir mi humilde vida. Eres digno de recibir todo mi ser. Eres digno, Dios, de recibir todo de mí. Mi mayor adoración. Aquella que nace en medio del dolor, Señor. Eres digno de recibir, mi Señor, mi corazón maltratado, Dios, porque solamente tú puedes restaurarlo. Eres digno, Dios, de yo levantar mis manos y decir al cielo, gracias. Porque no merecía tanto amor ni tanta misericordia en mi vida, ni en mi casa, ni en mi familia. Eres digno, Dios, porque fuiste a la cruz del Calvario y entregaste tu vida y no escatimaste nada. No te aferraste a nada natural para darme salvación. Eres digno, Señor, porque recibiste 39 azotes en aquel lugar donde te dieron golpes, Padre, por darme una sola sanidad. Una sola llaga bastó para darme sanidad. Eres digno, Dios, porque enviaste a tu Hijo, el Dios con nosotros. Pero no quedó ahí. Eres digno porque antes de irte nos dejaste al otro consolador. Eres digno de alabar porque todo lo que tengo ha sido provisto por ti. Eres digno porque lo que no tengo sé que viene de ti. Lo que voy a tener viene de ti. Y lo que tendré es tuyo y siempre será tuyo. Eres digno de alabar. Eres digno de adorar. Por eso hoy puedo cantar un himno de victoria. En las grandes y en las pequeñas. Porque eres digno de adorar. Tómate este momento para recapitular en tu mente, en tu corazón, todo lo que Dios ha hecho por ti. Todo lo que tienes hoy que no tenías. Tienes una casa, tienes familia, tienes hijos, esposas. Tienes tu esposa, tu casa, tu esposo. Tienes tanto. Y todo lo que tienes es porque el digno de ser adorado y alabado te lo entregó. Detengo mi jornada diaria, mis asuntos cotidianos, Dios, para entregarte completamente todo mi ser. Eres digno, mi Dios. Digno de alabar, Jesús, nombre sin igual.
Que se escuche tu alabanza, que adorne el trono de la gracia en este día. Que tu alabanza se escuche de tal manera que los ángeles que están llamados a adorar a Dios digan: mira, he ahí tu Hijo Jesús, mira ahí tu Hijo Padre, mira ahí tu Hijo Espíritu Santo, míralo, míralo como adora en esta hora. Están agradecidos, no por lo que le entregaste, no por los bienes materiales, están agradecidos porque tú eres santo, porque tú eres santo, porque tú eres santo. Están agradecidos.
Mira cómo provocan. Mira cómo provocan que tu gloria. Mira cómo provocan que tu gloria sea manifestada, que tu chequina sea derramada en ese lugar. ¡Abre los cielos! Tú tienes la llave de abrir los cielos. Vamos, la llave es la alabanza. Sanidades, milagros, prodigios, milagros financieros, vamos. Jesús, Jesús, restauración en tu casa, en tu familia, en tus hijos. Vamos, recibe un milagro en esta hora, porque Jesús está en casa. Vamos, Jesús, Jesús, Cristo. Te doy toda la gloria y te doy toda la honra, porque tú eres bueno y para siempre, siempre será tu misericordia. Buenos días a cada uno de ustedes que se acaba de conectar. Esta es la iglesia Casa Pan de Vida. La chequina de Dios es tan tangible en este lugar, hermano, que casi no podemos ni hablar, hermano. Jesús está en la casa. Bienvenidos a Adoración en Familia, el servicio que hemos denominado como Familia en Casa, para bendecir tu vida, tu casa y tu familia. Hoy viene un refrigerio fresco en esta casa, fresco. Si tienes hambre, este es el día de saciar tu hambre. Si tienes sed, es el día de saciar tu sed. Hoy es el día que tanto tiempo estuviste orando. Hoy es el día en donde las piedras se quebrantan, donde esos corazones de piedra comienzan a palpitar. Es el día en donde, si tú estás dispuesto o dispuestas, tu vida ha de cambiar. No se necesita que hagas 40 cosas. La palabra decreta y describe que lo único que necesitas es un corazón contrito y humillado.
Si necesitas oración, podemos orar por ti. Puedes enviar tu petición de oración tanto por inbox o por número de celular 407-252-2461. Durante el transcurso del servicio y durante el transcurso de nuestra jornada de oración, estaremos orando por tu petición. También lo puedes poner en el comentarios bajo este live. Tanto es así que si quieres que alguien también pueda recibir la oración, dale share, comparte con esa persona. Y dile, mira, ¿sabes qué? Casa Pan de Vida está orando, vienen en su servicio de adoración en familia y están preparando la mesa para que el chef por excelencia sirva su mejor plato y nosotros poder ser abastecidos. Gracias por sintonizarnos domingo tras domingo. Porque aunque somos una iglesia virtual, somos una iglesia bendecida para bendecir, somos casa, somos familia. Y no en muy largo periodo de tiempo tendremos la oportunidad de poder congregarnos en un lugar estructural para que entonces nosotros podamos continuar el mensaje de la palabra del Señor y sentir ese fuego junto, ese fuego que quema, hermano. Hoy es el día del principio de muchos más en tu vida. Así que bendito sea el santo nombre de Jesús. Me gozo en el Señor de lo que Dios está haciendo, de lo que también hará. Y sabemos que si pones tu corazón dispuesto, veremos juntos la gloria de Dios, los milagros, las señales y los prodigios. Así que te invito a que puedas accesar a la página de la iglesia de Facebook. También puedes buscar Abba Padre Music en Facebook. Y de esa manera puedes estar en sintonía con todas las cosas que están ocurriendo tanto en la iglesia como en el ministerio de adoración. Y te tengo algo más. The Praise Shop acaba de comenzar. Es la tienda digital en donde tenemos la oportunidad de hacer camisas, vasos, tazas y todas esas cosas. Todo es pro templo, hermano. Todo lo que se hace aquí, nadie gana un peso. Si usted manda a hacer su docena de camisas, la cotización y lo que usted pague es pro templo. Si usted manda a hacer 20 tazas, es pro templo. Lo que usted haga es de igual manera las alabanzas. Nosotros las grabamos, las costeamos, pero no cobramos ni un dólar de eso. Todo lo que entra es pro templo. Todas las alabanzas escritas y grabadas por Abba Padre, digitalizadas, masterizadas y se ponen en las diversas plataformas, son pro templo, entiéndase, para Casa Pan de Vida. Si usted tiene una actividad en donde usted necesita, y es de mujeres, escuche bien, y es de mujeres, y usted necesita ministros competentes para que ministren en ese lugar, porque son féminas, hermano, un retiro de damas, un retiro de damas de un día, un consigo, alguna cosa que usted tenga, hermano. Un embeleco, como le digo yo, donde vamos a tronar juntos al Señor. Y es de damas. El ministerio de Abba Padre está compuesto de 4 féminas. La apóstol y profeta Fanny, la pastora Yabreni, la pastora de esta casa, y mis otras 2 hijas que son instrumento y voz secundaria. Abba Padre es un ministerio de femenil, ¿no? Es de mujeres. Pero es de bendición. Así que si usted tiene algo, trabájelo. Haga la invitación. Ellos no cobran. Ellos simplemente se ajustan a la ofrenda justa, conforme al lugar a donde van a ir a ministrar. Si usted tiene su congregación en Alaska, usted sabe que un pasaje de aquí a Alaska es lejos. Pues usted tiene que ser prudente. ¿Sí? Pero si es en la Florida, también tiene que ser prudente. Si es en Orlando, también tiene que ser prudente. ¿Usted está entendiendo? No es una tarifa, hermano. Y si no tiene, lo dice y vamos como quiera. ¿Usted entiende? Porque nosotros no vivimos de esto. Nosotros vivimos de lo que el Padre nos provee. ¿Amén? Así que dígale a alguien, mira, Abba Padre está listo. Hace unos días estuvimos en el aniversario número 17 en una iglesia en Melbourne con los pastores Ricky Vélez y Dabel Vélez. Fue toda una bendición poder ser parte de lo que Dios estaba haciendo allí. Ahora en diciembre tenemos una actividad profética, en donde van a estar un sinnúmero de pastores, ya el promo está. Hermano,
Guachalúa, ¿qué se llama el sitio? Así mismo es. Ahí vamos a estar. Quiere decir que estamos listos. Amén. Así que dígale a alguien. Comparta, comparta. Dígale a alguien. Amén. Así que les bendigo en el nombre poderoso de Jesús, no sin antes bendecir la casa, bendecir a mi pastora que hoy tiene la predicación que Dios le ha puesto en el corazón para que seamos edificados en esta linda mañana. Así que con ustedes, la pastora de la casa, la pastora Yabrenin Cruz, pastora de Casa Pan de Vida, mi pastora. Aleluya. Amén, gloria a Dios. Vamos a cambiar aquí. Ahora no me ven. Y ahora me ven. Aleluya. Dios es bueno. Estamos contentos. Estamos alegres. Esto aquí, mire, este regalo de el día pastoral. ¿Esto ha sido un día de mente bendición? Amén. No sé cómo se ve allá. Se ve brillante, se ve. Vamos a ver. Concédame 2 segundos. Y mientras vamos haciendo eso, usted le está dando share, está buscando la palabra, está buscando las escrituras. Si tiene así una tableta, lo divide para que pueda entonces ver la transmisión, a la misma vez pueda seguir la palabra. Amén. Aleluya. Así que vamos a orar. Le voy a invitar que ponga su mano en su corazón y que usted pueda en esta mañana presentar su corazón al Señor. Padre bueno, te damos gracias, nos presentamos delante de ti, presentamos nuestros corazones, presentamos nuestras mentes a ti para que seas tú quien hable, para que seas tú quien ministre, para que seas tú quien enseñe, para que seas tú quien corrija, para que seas tú quien nos haga entender lo que tú quieres decirnos. Señor, en esta mañana nos disponemos por completo todo nuestro ser para estar atentos a ti, atentos a tu voz, atentos a tu espíritu, para poder estar en sintonía contigo y poder recibir lo que tú quieres darnos en esta mañana. Dile, Señor, estoy dispuesto. Señor, estoy disponible. Señor, estoy deseoso de ti y de tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús, amén. 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 Aleluya. Y le voy a invitar que me acompañe al Salmo 24. Y vamos a leer solamente como 4 versos de él. Y vamos a ir por varias citas. Simplemente para sustentar lo que dice la palabra del Señor. Amén. El Salmo 24, desde el verso 3 al 6, y estoy utilizando la Nueva Traducción Viviente, dice, ¿quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede estar en su lugar santo? Solo, dice, los de manos limpias y corazón puro, que no rinden culto a ídolos y nunca dicen mentiras. Hasta aquí. Nos vamos. ¿Qué estamos haciendo? ¿Por qué estamos aquí hoy? No sé si hay alguno que pueda decir, yo cumplo las 3. ¿Mm? Ay, ay, ay. Solo los de manos limpias y corazón puro, pero no se queda ahí, especifica que no rinden culto a ídolos y nunca dicen mentiras, sigue diciendo la Biblia. Ellos recibirán la bendición del Señor y tendrán una relación correcta con Dios su Salvador. Gente así, sigue diciendo el salmista, puede buscarte y adorar en tu presencia, oh Dios de Jacob. Si solamente gente así puede buscar y adorar en la presencia de Dios, ¿qué está pasando en las iglesias los domingos? ¿Qué estamos haciendo nosotros aquí? ¿Ah? ¿Somos aptos para estar en la presencia de Dios, adorando a Dios? Hay ciertos keywords o palabras clave que saltan de este verso. Habla de manos limpias, habla de corazón puro, habla de no rendir culto a ídolos, habla de no decir mentiras, habla de una relación correcta con Dios y habla de buscar y adorar a Dios en su presencia. Entonces, ¿quién reúne estos requisitos? ¿Quién humanamente puede decir, yo puedo subir al monte del Señor? ¿Quién puede decir hoy domingo, yo puedo estar en el lugar santo de Dios? ¿Hay alguien que tenga la audacia de decir, yo puedo, Dios me acepta? Mientras en esta semana nos preparábamos para este mensaje,
el Señor me llevó a una porción, a un momento, a una profecía. Y usted me va a acompañar, le dije que íbamos a estar por varios lugares de la palabra. Y esta se encuentra en el libro de Ezequiel, capítulo 14. Y es que todos esos elementos de los que estamos hablando, que son los que nos hacen aptos para poder estar en el lugar santo, para poder subir al monte del Señor. Esos elementos, lo que no nos permite reunir todos esos elementos, es específicamente uno que fue lo que Dios identificó en su pueblo, según lo narra el libro de Ezequiel, capítulo 14. Ezequiel, ¿verdad? A diferencia de tal vez lo que vemos en estos tiempos, no en general, pero la mayoría de las cosas que vemos en estos tiempos, en el tiempo que la Biblia nos cuenta, los profetas Dios los levantaba y los enviaba precisamente junto al líder del pueblo. En un tiempo fueron los jueces, en otro tiempo entonces los reyes, y los enviaba para ser su voz de corrección y de guianza para cada uno de los reyes. Era la voz de Dios a la que los reyes consultaban y los líderes consultaban antes de tomar decisiones, porque era la fuente de su decisión. Ellos decían, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a guerra? ¿No vamos a guerra? ¿Tomamos esta decisión? ¿No tomamos esta decisión? Consulta con el profeta, que es la voz de Dios aquí en la tierra, y entonces Dios me habla y yo sigo esas instrucciones. Esa era la razón de ser. Era un consejero, era una consulta, era la voz de Dios aquí en la tierra. Pero precisamente durante el tiempo de Ezequiel era un tiempo de mucha rebeldía, un tiempo en el que pasaba todo lo contrario. Vamos a leer. Está narrando y contando Ezequiel diciendo que después, si estoy en el verso 1 del capítulo 14 de Ezequiel, después me visitaron algunos de los líderes de Israel y mientras estaban sentados conmigo recibí este mensaje del Señor. Hijo de hombre, estos líderes han levantado ídolos en su corazón. Se han entregado a cosas que los harán caer en pecado. Y lo voy a dejar ahí. Porque es bien interesante, como le decía, el profeta era la voz de Dios que Dios ponía al lado de su líder para consultar, para guiar antes de tomar decisiones. Antes de decir qué es lo que voy a hacer, antes de yo dar un próximo paso, consultaba a la voz de Dios. Pero aquí está diciendo Dios el mensaje para estos nuevos líderes rebeldes de Israel, que estos líderes habían levantado ídolos en el corazón. Y esta parte es lo que es más interesante, porque dice, se han entregado a cosas que los harán caer. Usted me está diciendo, se me está entendiendo, yo se lo voy a repetir de nuevo. Se han entregado a cosas que los harán caer en pecado. No que lo están haciendo caer, no que lo hicieron caer, sino que se entregaron a cosas. O sea, antes del pecado hubo una entrega y antes de la entrega hubo un ídolo en el corazón. Entonces, el pueblo de Dios durante mucho tiempo estaba rodeado de otros pueblos que servían a otros dioses, otros pueblos que tenían ídolos, ídolos tallados, ídolos de diferentes materiales, tanto como metales, como madera, barro, cualquier material de los que pudieran crear una imagen. Lo llamamos arte. Pero en aquel entonces los levantaban, y todavía hoy pasa, con la intención de adorarlos. ¿Recuerdan la historia de Moisés, Aarón, el becerro de oro? Utilizaron metales, en ese momento fue oro, para entonces tallar una imagen que pudieran adorar, algo visible, algo que fuera tangible, algo que ellos pudieran palpar con sus sentidos, algo que no necesitara mucha concentración, que era tan obvio como este micrófono. No necesito mucha concentración, no necesito esperar nada, está ahí, lo veo y yo ya estoy. Pero aquí Dios está hablando no tan solo de esos ídolos que se construyen y se ven, sino ídolos que no se ven. Que se levantan no sobre roca, no sobre piedra, no en una habitación, no en un cuarto oscuro. Se levantan en el corazón del hombre. Ídolos a los que se entregan y te hacen entonces propenso a caer en pecado. No es algo de hoy para ahora. Es algo que se va cultivando por aquello que levantamos en nuestro corazón.
Sigue diciendo la voz de Dios a Ezequiel, ¿por qué habría de escuchar sus peticiones? Diles, esto dice el Señor soberano. Los israelitas han levantado ídolos en su corazón y han caído en pecado. Y después corren a consultar a un profeta. Entonces vemos que el orden está completamente distorsionado. ¿Por qué? Porque antes que todo se levantó un ídolo en el corazón. Antes que todo, algo se desordenó en el corazón que alteró todo el orden de las cosas. Ahora yo no quiero consultar a Dios porque es que yo sé lo que me va a decir y no es lo que yo quiero. ¿Para qué voy a consultar una voz que ya yo sé lo que me va a decir y yo no quiero hacerlo? Así que mejor hago lo que me da la gana porque Dios es bueno y siempre me va a perdonar. Y entonces hacemos quedar mal, dañamos y afectamos a aquel que es tan bueno. Siempre está en tan bueno que me va a recibir mi adoración, va a recibir mi alabanza, va a escuchar mis peticiones porque Él es tan bueno, que no importa lo que yo haga. Y Dios sí es bueno, Dios sigue siendo bueno, Dios sí tiene oídos para escuchar, Dios sí tiene voz para hablar, Dios sí tiene manos para hacer, Dios sí tiene poder eterno, poder sin principio y sin final, tiene todas esas cosas, pero si hay ídolos en nuestro corazón, no tan solo vamos a caer en pecado, sino que vamos a estar separados de Dios. Pero Dios en esta mañana, a su iglesia, quiere conquistar su mente y su corazón. Muchos de nosotros, y yo incluida, no estoy eximida ni estoy en otro pedestal. Por momentos, se desordena nuestro corazón, se desordena mi corazón. Y es tan sencillo como cambiar el orden de las cosas. Es tan sencillo como alterar el curso de las cosas tal como Dios lo ha establecido. ¿Sabe qué? No tan solo ídolos, si hablamos de ídolos, no tan solo son imágenes, no tan solo son cosas que adoramos con ritos, con otras religiones. Hacer ídolos se ha convertido y se puede traducir tanto como simplemente hacer algo para Dios no conforme a la voluntad de Dios. Hacer ídolos es cuando nos podemos parar delante de un pueblo, podemos pararnos en una plataforma, podemos orar, podemos cantar, pero no hacerlo con el corazón correcto, con la voluntad de Dios, no hacerlo conforme a la palabra de Dios y hacerlo lleno de un corazón con otros ídolos y con otras prioridades que no son Dios. Porque el pueblo y nosotros, en muchos momentos, hemos abandonado a Dios, hemos abandonado las cosas de Dios por ir a hacer y rendir culto a otros ídolos. Y usted me dice, no, pero es que yo no he rendido culto a ninguno. Yo le sirvo solamente a Dios. Pero ahora yo te pregunto, ¿a qué tú le das más valor en tu vida? ¿Qué es más importante? ¿Qué para ti es primero? ¿A qué tú le dedicas más tiempo? Vamos a hacer un ejercicio. En su mente, no me lo diga en voz alta, por favor. Usted se levanta y ¿qué es lo primero que hace? No sé, dependiendo del orden, pero cosas rutinarias que uno puede hacer por la mañana. Te levantas, vas al baño, te puedes bañar, te puedes lavar los dientes, desayunas, haces café, ves sumando más o menos las horas, cuántas horas de sueño tienes, entonces trabajas un trabajo full time 8 horas, ahí sumaste, ya cuántas van, son 24, ponle 8 horas de sueño en un saludable, 8 horas de trabajo ya son 16, y entonces ya solamente nos quedan, ¿qué? 8 horas. 8 horas, y esas 8 horas tenemos que comer, esas 8 horas tenemos que, ¿va siguiendo lo que digo? Entonces, de esas 8 horas, vamos a decir que vemos dos capítulos de una serie, eso es como 1 hora y media, son aproximadamente 45 minutos cada uno, así que vamos a decir que son 2 horas viendo televisión, eso nos dejan entonces como 6, que esas ya las dividimos en comer, desayuno, almuerzo y comida,
quedan 3 horas, más o menos. Entonces, ¿a qué le estamos dando más valor? Me levanto y yo hago una oración matutina, pues ya entonces presenté mi día de 24, 5 minutos, dándole mucho al tiempo a la oración, 5 minutos de oración y entonces después de todas las tareas, ¿qué recibe más valor en nuestra vida? Idolatría realmente es darle valoración excesiva a cualquier cosa, que de esa forma entonces toma el lugar de Dios. Pero esa valoración excesiva no es tan solo a otras imágenes, a otros dioses. Hay cosas específicamente que en nuestra vida se pueden convertir en ídolos cuando le damos demasiado valor. Y usted dice, pero es que Dios para mí es lo más importante. Dios para mí es primero. Yo nunca le digo que no a Dios. Pero ahora vamos a hablar un poquito sobre eso. Una de las cosas que puede convertirse en un ídolo es el, diga, yo. No, pero haga así con el dedo. El yo. ¿Cuándo fue la última vez que usted dijo, yo me lo merezco? ¿Cuándo fue la última vez que usted dijo, pero es que esto es lo que yo quiero hacer? Pero es que yo me siento así. Es que yo no lo siento. Es que a mí no me nace. Es que yo lo que quiero es que mis planes son. Es que lo que yo desearía hacer. Es que como yo me veía a esta edad, es que yo lo que pienso es que yo no lo puedo controlar. Es que yo, ¿le suena familiar? Porque el yo es mi voluntad, es mis deseos, es lo que yo quiero hacer. Y cuántas, tantas cosas no comienzan por lo que yo deseo, por lo que yo anhelo, por cómo yo me siento. No hago o sí hago conforme a lo que yo siento. El yo. A mi tiempo, a mi forma, porque es que Dios se tarda mucho. Como yo quiero, porque yo quiero. En Marcos 7, Jesús enseñaba y decía que lo que sale de su interior es lo que los contamina. Pues de adentro del corazón de la persona salen los malos pensamientos, la inmoralidad sexual, el robo, el asesinato, el adulterio, la avaricia, la perversidad, el engaño, los deseos sensuales, la envidia, la calumnia, el orgullo y la necedad. Todas esas vilezas provienen de adentro y esas son las que contaminan. El asesinato es que ya yo no soporto más a esta persona, yo no soporto más lo que me dice esa persona, yo no soporto más. Yo quiero hacer esto, yo me siento de esta forma. Las diferentes razones por las que una persona puede matar a otra, ya sea o por odio, por violencia, por placer, por algo que quiere hacer, por tener control, por lo que yo quiero. El adulterio es porque no estoy satisfecho con lo que tengo, pues entonces yo quiero a alguien más. El robo, no tengo suficiente, yo quiero lo que esa persona tiene, que es lo mismo que la envidia. Esa persona no se lo merece, ¿por qué se lo merece y yo no lo tengo? Si yo trabajo más. Los deseos sensuales, la inmoralidad sexual, es lo que la carne desea, lo que quiere, lo que gusta, aquí, ahora, porque es que yo soy un ser humano, yo soy un hombre, yo soy una mujer, o yo me siento hombre, o me siento mujer, o me siento perro, o me siento lo que sea, y entonces eso es lo que yo siento. Nadie puede cambiar lo que yo siento. El yo, mi voluntad, lo que yo quiero y lo que yo deseo. Se puede convertir en nuestros ídolos cuando ocupan el lugar de Dios. Ya no consulto qué es lo que Dios quiere, qué es lo que Dios aprueba, qué es lo que Dios tiene para mi vida. Porque es que no, porque es que Dios entiende que yo quiero otra cosa. Otra de las cosas que se pueden convertir en ídolos es la seguridad. El deseo de sentirnos seguros. Yo me crié con policías. Y ellos siempre, como parte de su uniforme, de su equipo de trabajo, tenían asignado un arma de fuego, un arma de reglamento.
Pero ellos siempre entendieron que su seguridad no provenía del arma que cargaban. Su seguridad era el Dios de los cielos. Pero a veces, nuestra seguridad y nuestro deseo de sentirnos seguros, de salvar nuestra vida, de guardar nuestras cosas, nuestras propiedades, todo lo que tenemos, ¡ay, qué es tan maravilloso! Esa seguridad por tener todo eso nos hace confiar en las alarmas, nos hace confiar en las armas de fuego, nos hace confiar en alguna arma que podemos tener, nos hace confiar en guardias que podemos contratar para protegernos. Pero la palabra del Señor dice que el ángel de Jehová es el que acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Otro de nuestros ídolos podría ser el deseo, el anhelo, el afán de tener la aprobación de las personas, de sentirnos que la gente nos valora, de sentirnos que, mira, somos útiles, me siento útil. Valgo algo, tengo valor, me escojo a mí, dedicarme tiempo a mí para sentirme aprobada yo. Pero nos enseña el apóstol Pablo que nosotros no vivimos para agradar a los hombres, sino que vivimos para agradar a Dios. Que es mejor agradar a Dios que agradar a los hombres. Y lo puede buscar en Gálatas 1, verso 10. El éxito puede ser otro de los ídolos. Está bien ponernos metas, está bien ponernos objetivos, está bien tener aspiraciones, está bien tener sueños, está bien tener anhelos. Eso está bien. Claro que sí. Pero más allá de eso, no se trata de ser exitoso en la vida. O alguien una vez dijo que lo peor que nos pudiera pasar a nuestro espíritu es ser exitosos en aquello que Dios no nos envió a hacer. Así que el éxito pudiera ser y convertirse en uno de nuestros ídolos cuando estamos dispuestos a hacer cualquier cosa por cumplir un sueño. Estamos dispuestos a lo que sea, a sacrificar noches, a sacrificar comer, a sacrificar todo. Nos obsesionamos por eso. Nos obsesionamos por un juego, por un deporte. Nos obsesionamos por una carrera. Nos obsesionamos por una imagen de éxito, por estas imágenes de éxito que vemos en las redes sociales ahora, los carros. Nos obsesionamos por tener eso. Y yo siempre soñé con tener una Range Rover del año. Yo siempre soñé con tener un Lamborghini, no sé, Lamborghini, Porsche, lo que sea. Eso es lo que yo soñé siempre, toda mi vida. Y yo no voy a descansar hasta no obtener eso, porque cuando yo pueda subir esa foto a Instagram, yo al lado así, del carro, ahí es que yo voy a probar el éxito. Ahí está. Cuando yo pueda, ¿sabes?, ponerme la ropa de marca, esa que yo quiero, porque las cosas buenas son las que son, las cosas buenas que dice la gente. Yo tenga eso, entonces así yo me siento. El último iPhone, el último cuestión. Eso, éxito. Pero ¿sabe que el apóstol Pablo nos enseñaba más sobre eso? Vamos a acompáñame a Filipenses, capítulo 3. Filipenses, capítulo 3. ¿Ya lo tiene? Todavía. No. Filipenses, capítulo 3, verso 7. Dice Pablo, antes creía que esas cosas eran valiosas, pero ahora considero que no tienen ningún valor debido a lo que Cristo ha hecho. Así es, todo lo demás no vale nada cuando se le compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por amor a Él, he desechado todo lo demás y lo considero basura a fin de ganar a Cristo y llegar a ser uno con Él. Y en otras versiones, esta es la Nueva Traducción Viviente, en otras versiones dice estiércol. Ya no me apoyo con mi propia justicia por medio de obedecer la ley, más bien llego a ser justo por medio de la fe en Cristo. Pues la forma en que Dios nos hace justos delante de Él se basa en la fe. Entonces, en esta tierra podemos llegar a tener éxito. Gracias, Siri, pero no te estoy hablando a ti. El éxito, pudiéramos obtenerlo, claro que sí. Ser exitoso en alguna cosa, pero no como el fin y el objetivo de todo, sino más bien el éxito en términos de ser efectivo y de cumplir todo lo que Dios ha dicho sobre nuestra vida.
otra de las cosas que pudieran convertirse en nuestro ídolo, las riquezas. Dice la palabra en 1 Timoteo 6 que el amor al dinero es la raíz de todos los males. También en Mateo capítulo 6, verso 24, está Jesús hablando y diciendo que no se pueden servir a dos señores, pero es bien interesante porque no dice que no puedes servir al diablo y a Dios. No dice que no puedes servir al pecado y a Dios. Dice que no puedes servir a Dios y a las riquezas. Búsquelo para que lo vea. Mateo 6, 24. El Señor está hablando de dos reinados, está hablando de dos gobiernos, está hablando de dos autoridades y las dos que dice es al Señor y a las riquezas. O al dinero, dependiendo de la versión que esté utilizando. Así que el amor al dinero, cuando amamos algo, dejamos que eso dirija nuestra vida. Y si nuestro amor está en las riquezas, está en los bienes materiales que podemos tener, en los bienes materiales que podemos alcanzar, entonces hacemos todo, dejamos todo por ganar ese dinero. Sacrificamos, muchas familias se sacrifican por estos workaholic, estas personas que no siempre están trabajando, sacrifican su familia, sacrifican el tiempo de adoración a Dios, e incluso ni tan siquiera durante ese tiempo pueden adorar a Dios porque es que están tan ocupados y están tan, ¿sabes? Son tan busy people, tan importantes que dejan a Dios a un lado, ¿no? Después, sí. Otro de los ídolos en nuestra vida puede ser la salud. Hay personas que, bien interesante porque ahora está de moda, ya hace como un par de añitos, esto de los ayunos intermitentes, intermittent fasting, que está bien, ya se ha probado la ciencia, lo bueno que es ayunar intermitentemente y dependiendo de las horas, puedes ayunar 8, 16, hasta 24 horas en ayuno para desintoxicar tu cuerpo. Entonces, estamos dispuestos a hacer todo eso, a comprar toda nuestra alacena orgánica, lo que se dice orgánico, eso es lo que queremos, a cambiar la leche de vaca por la leche de almendra, que sabe malísima, o la leche de avena, o la leche de soya. Estamos dispuestos a cambiar todo en nuestra vida. Ahora ya no es el arroz rico, ahora queremos arroz de coliflor. Y entonces, estamos dispuestos a cambiar toda nuestra dieta y toda nuestra vida, toda nuestra alacena, y pagar una lata de va a ser salchicha orgánica, ¿no? Una lata de maíz, 1.25, una lata de maíz orgánico, 3.50. Entonces, estamos dispuestos a hacer todo eso, siempre y cuando, usted sabe, por la salud, por estar fit, porque tú sabes, porque nos sentimos bien y estamos dispuestos a ayunar intermitentemente, ¿sabes? Para desintoxicar nuestro cuerpo de todas esas cosas que están, porque tenemos que estar bien. Pero no podemos hacer un ayuno, un medio ayuno, hasta el mediodía, para orar. Se nos hace tan difícil separar un ayuno de 6 horas, mire, de 8 a 12, para orar, pero sí podemos ayunar intermitentemente y cambiar toda nuestra dieta por nuestro estilo de vida saludable y ser fit. Ajá. Entonces, otra de las cosas que pueden ser nuestro ídolo es nuestro intelecto, porque somos tan inteligentes, somos tan sabios, somos genios. O sea, Einstein y nosotros de este tiempo. Entonces, podemos ser tan inteligentes que entonces nuestra inteligencia, nuestro vasto conocimiento, nuestra gran capacidad de ciencias y matemáticas, porque yo tengo todas estas teorías que no puedo comprobar porque no son leyes, son teorías, pero yo soy tan genial y soy tan maravilloso y sé tanto, sé más que la fe de esta gente ignorante, fanáticos. Yo sé mucho más, el intelecto. Y sabe que no tan solo es el intelecto de los científicos, sino dentro de la misma iglesia también. Hay personas que han dejado que su intelecto, predicadores, que quieren utilizar el momento de llevar y exponer la palabra de Dios para poder, dentro de los 45 minutos, voy a tratar de poder mostrar todos los diplomas que tengo, mi conocimiento, toda la matemática que sé, todas las palabras en hebreo, todas las palabras en griego, todas las palabras en arameo que sé, y voy a hacer todas las gráficas para que tú puedas entender en estos 45 minutos, no que Jesús es grande, sino que yo soy tan grande y tengo tantos títulos, que entonces eso es lo que importa. Pero dice la palabra en Proverbios, que el principio de la sabiduría es, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. ¿Y qué yo le quiero decir con todo esto? Es cosas que pueden ser ídolos. No es que son malas. Es que cuando todas estas cosas las buscamos fuera de Dios, ese es el problema. Esa es la idolatría. Porque todas estas cosas en Dios están. Dios dice la palabra que
si nos deleitamos a sí mismo en el Señor, Él concederá las peticiones de nuestro corazón. Él puede darte cosas que tú quieres si lo pones en sus manos y es conforme a su voluntad. Todo lo que pida al Padre en mi nombre, dijo Jesús, yo te lo daré. Si puedes creer al que cree, todo le es posible. Pero es en su voluntad. Seguridad en Él. Aprobación en Él. El éxito en Él. Las riquezas de Él. La salud por su llaga. El intelecto por su conocimiento. ¿Me sigue? Entonces la idolatría consiste en buscar todas estas cosas fuera de Dios. Dios te da todas estas cosas. Dios te provee todas estas cosas. Dios es todas estas cosas. Pero cuando lo buscamos en nuestro tiempo y fuera de Él, levantamos ídolos en el corazón que nos van a hacer caer y nos van a hacer querer buscar a Dios después de haber obtenido todas estas cosas de manera incorrecta. Y el último de los ídolos es la comodidad. Tiene que ver un poco con todo lo demás. ¿Usted ha escuchado en alguna vez que es que en la vida hay que tener un balance? No puede estar siempre en la iglesia. Hay que tener un balance en la vida. Está bien. Parte cierto y parte no. ¿Hacia dónde se está inclinando la balanza? Ese es el problema. Si el balance es 50-50, ¿qué usted cree? Pero cuando se inclina esa balanza hacia Dios, hacia su voluntad, hacia lo que Él quiere hacer, muchas de las cosas que la tecnología nos va dando, habla de comodidad. Ahora mismo donde estamos aquí, aire acondicionado, es comodidad. Estamos sentados sobre sillas, comodidad. En otros tiempos podíamos estar sentados en tierra, podíamos estar bajo el sol. Poco a poco el tiempo avanza, la tecnología evoluciona y cada vez estamos más cómodos. Es más, ya no tenemos que levantarnos temprano, ir a un templo. Ya podemos conectarnos a través de las redes sociales. Nos levantamos a las 9:59. Genial, no tengo que pararme, no tengo que ir al baño. Es más, me puedo llevar el teléfono al baño. Y estoy adorando, estoy cantando. Lo pongo ahí, estoy haciendo otra cosa. Comodidad. Comodidad. Pero entonces, precisamente, el problema no es en estar cómodos. No, está bien tener aire, si puede. Está bien estar cómodo. Pero cuando sacrificamos las cosas que Dios necesita de nosotros porque preferimos estar cómodos. Preferimos la comodidad antes de hacerlo. ¿Ves? No voy a ir a la iglesia porque estoy muy cansado, porque trabajé tanto, que en ese trabajo que le pedí a Dios que me diera, pues me lo dio. Estoy tan cansado. Dios entiende. Dios lo sabe. Dios sabe que yo estoy explotado. No puedo ni con mi vida. No voy a orar hoy porque es que me duelen hasta las rodillas. Pero entonces, precisamente, ¿cómo podemos vencer esta comodidad? Es buscando hacer cosas que van contra nuestra comodidad. La comodidad también es social, la comodidad también es emocional. Hay personas, como yo, que somos personas calladas, somos personas que no hablamos mucho, que no tenemos, ¿verdad?, tal vez esa facilidad como la tiene la profeta Fanny o el apóstol José, que ellos están en una fila y mira así. Y vuelven a mirar y ya se están dando besos, abrazos, se dieron el teléfono, son amigos, te llamo, nada, tranquilo. Es una facilidad increíble. Y a veces la comodidad consiste en vencer nuestra propia comodidad emocional para entonces abrir nuestros labios y testificar de Cristo en otras circunstancias. Precisamente, la palabra del Señor nos dice en Romanos 12 que ofrezcamos a Dios siempre un sacrificio vivo, un sacrificio de alabanza, un sacrificio. Entonces, el sacrificio precisamente consiste en vencer esas comodidades de nuestra vida para entonces hacer algo para Dios. Voy a sacrificar una hora de sueño para entonces levantarme y buscar a Dios. Voy a sacrificar mi desayuno porque quiero estar en comunión con Dios y entonces voy a ayunar. Y este ayuno se lo dedico no a mi status fit y no a mi plan de rebajar 20 libras antes de las Navidades, sino se lo voy a dedicar a Dios, se lo voy a dedicar
a mi relación con Dios, a mi espíritu, para que mi espíritu se pueda purificar, para que mi espíritu se pueda desintoxicar, para que mi espíritu pueda estar en forma, para que las tentaciones cuando vengan, poder entonces enfrentarlas y vencerlas. Y eso lo hacemos solamente poniendo un sacrificio delante de cada comodidad de nuestra vida. Está bien dormir, pero entonces, ¿cada cuánto podemos sacrificar una hora de sueño o una hora de Netflix o una hora de Hulu? Ahora hay tanto, de Peacock, para darle anuncio a todo el mundo. Peacock, de Paramount, de NBC, de todo el Disney Plus, de toda la... Por favor, envíen un sponsor a Casa Pan de Vida. Una hora de eso para leer la palabra de Dios. Es un acto consciente que nosotros hacemos para eso. Yo, mi trabajo, gran parte de las cosas es leer y escribir. A mí me dicen, ¿cómo te fue hoy? Yo, me fue genial. Leí y escribí. Estoy leyendo cuestiones legales, leyendo cosas, escribiendo argumentos y todas esas cosas. Y para mí, leer es parte de mi trabajo, que lo hago por 8 horas. Y es un sacrificio. Es parte de sacrificar mi comodidad, yo sentarme para leer. No le estoy diciendo escuchar, uno puede escuchar la palabra, no es lo mismo. Uno puede ver y ver, en YouTube tienen cuestiones así, te las dramatizan. Pero además de eso, sentarme con el libro y leer es parte del sacrificio de mi comodidad, que estar cansado todo un día de estar leyendo, también lo invierto en leer la palabra de Dios. Igualmente, en vez de ver una hora de esta serie, pues voy a dedicar esta hora para orar, para adorar, voy a poner música. Son actos conscientes que hacemos para que la balanza siempre se incline para Dios y no para nosotros. Cuando hacemos que Dios sea el centro, el punto de partida, el punto de encuentro, de todas estas cosas vamos a poder vivir bien, pero vivirlo en Cristo, como dice el apóstol José. Vive bien, vive, pero en Cristo. Entonces vas a poder estar cómodo, seguro, aprobado, exitoso, rico, abundante, intelectual, inteligente y sabio, pero fundamentado en Dios. Fundamentado en su palabra, fundamentado en su voluntad. Y por eso es que esta es la mañana que hizo el Señor para poder derribar, pero no ídolos visibles, porque los visibles todo el mundo los ve, son obvios, son evidentes. Son los ídolos que hay en el corazón que nadie lo sabe. Y para eso tenemos que ser sinceros. Tenemos que ser honestos. Tenemos que atrevernos a enfrentarlos. Tenemos que atrevernos a avergonzarnos. Porque estos ídolos nos avergüenzan y los ocultamos y los escondemos porque nos avergüenzan, pero no nos atrevemos a destruirlos porque nos gustan. Y es tiempo de decidir, porque con esconderlos no es suficiente. Porque Dios ve todo, hasta las profundidades del corazón. Es el tiempo de destruirlos o finalmente reconocer qué es lo que está haciendo. Porque tener ídolos en el corazón pensando que estoy bien con Dios, ese es el peor error. Porque cuando sí reconocemos, sé lo que está allí, sé que está mal, hasta ahí, pues, no hace mucho. Quiero ser transformado, quiero ser transformada. Entonces, ahí le da el acceso a Dios para que haga lo que Él tiene que hacer. En Santiago 1, nos dice Don Santiago, que Dios bendice a los que soportan con paciencia las pruebas y las tentaciones, porque después de superarlas, recibirán la corona de vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. Cuando sean tentados, acuérdense de no decir, Dios me está tentando. Ay, Dios me está tentando, Dios no me tientes. Dios nunca es tentado a hacer el mal y jamás tienta a nadie. La tentación viene de nuestros propios deseos, los cuales nos seducen y nos arrastran. De esos deseos nacen los actos pecaminosos y el pecado, cuando se deja crecer, da a luz la muerte. Y si estamos aquí todavía, es porque estamos, ¿qué? Vivos. Así que todavía estamos en esa coma. Porque dice, y el pecado, coma, cuando se deja crecer, coma, da a luz la muerte.
Estamos en esa coma. Y Dios nos está hablando en esta mañana para que esa coma y esa próxima parte que sigue no sea real en nuestra vida. Dios quiere salvarnos de esa muerte. Dios quiere que podamos abrir nuestro corazón y sacar esos ídolos del corazón. Dios no los va a destruir. Eso nos toca a nosotros. Nos toca tomar esa decisión consciente de decir, yo reconozco qué es lo que está aquí y yo no quiero más que esté aquí. Yo no quiero que sean mi muleta para cada vez entonces que esté aburrido, que esté aburrida, volver a ellos. Pero una decisión que tenemos que tomar, y créame, le voy a decir, sí, rajatabla, soy rajatabla. No es un proceso. No, se lo voy a decir. Así salga deprimido. No es un proceso. Es una decisión que tomo aquí y ahora. De decir, estos ídolos en el corazón, yo me siento familiarizado con uno de esos ídolos. Y yo no quiero que ya estén y que sean parte de mi vida. Yo no le estoy diciendo que va a ser perfecto y que yo usted va a ser una santa y un santo. Después, cuando dice amén, le dio, ya me fui del servicio, me fui y ya. Pero la decisión es ahora. O sea, la decisión no es un proceso de decir si quiero, si no quiero, si me conviene, si no me conviene. No, pero es que me gusta, no, pero es que no, pero es que me siento bien, pero es que está chévere, porque es que no, me vas a sentir mal. Y si no me vas a sentir mal y si me hace tan feliz, pues no debe ser malo. ¿What? Es una decisión que tomamos aquí ahora de no quiero hacer mi voluntad, de no quiero complacer mis propios deseos, quiero encontrar placer en Dios y en su presencia. Quiero encontrar placer en la voluntad de Dios. Y comienza aquí y ahora con una decisión. Una decisión de decir, ya estas cosas, la traición, ¿sabe que todas esas cosas es parte de la idolatría? La fornicación, el adulterio, la traición, la avaricia. Dice Colosenses 3:5 que hagan morir las cosas pecaminosas. Hagan morir las cosas terrenales que acechan dentro de ustedes. No tengan nada que ver con la inmoralidad sexual, la impureza, las bajas pasiones y los malos deseos. No sean avaros, pues la persona avara es idólatra, porque adora las cosas de este mundo. Y en esta mañana, el Señor te invita a que puedas reflexionar, que puedas encontrarte con esos ídolos que están en el corazón. Porque todos los días es una oportunidad no tan solo de disfrutar de esa nueva misericordia, sino que todos los días hay una oportunidad de levantar un nuevo ídolo en el corazón. Comenzando con centímetro a centímetro, vamos dándole cabida y levantando esos ídolos, pero de igual forma podemos ahora ser conscientes para que no se levanten, sino de poderlos destruir y expulsar de nuestra vida. Así que yo le voy a invitar a que se ponga de pie si puede hacerlo. Porque no podemos servir a dos señores. No podemos servirnos a nosotros mismos y servir a Dios. No podemos vivir una vida balanceada, equiparando la voluntad de Dios y el tiempo de Dios con nuestro tiempo. Es Dios primero siempre, Dios primero en todo. Y en esta mañana yo le invito que, si usted en algún momento ha levantado alguno de estos ídolos, y yo soy la primera, que usted pueda reconocerlo y realmente pueda reconciliarse con el Señor hoy. Porque asimismo todas las cosas, con un arrepentimiento genuino, un corazón contrito y humillado, el Señor no los rechaza jamás. Pero un corazón contrito y humillado en un corazón cómodo y conforme. La conformidad, la comodidad, todo lo rendimos a los pies del Señor. Y yo le invito que si usted en esta hora usted quiere tomar la decisión de poder extirpar todos esos ídolos de su corazón, matar esos ídolos,
arrancarlos por completo. Que usted pueda ahí levantar su mano, que usted pueda ahí abrir su corazón. Y arrodillarse delante de la presencia del Señor. Que busque algún espacio donde sean usted y el Señor y usted pueda realmente humillarse delante del Señor. No hay nada que yo pueda hacer, no hay nada que yo pueda decir. Es una decisión que usted toma aquí y ahora. Decirle, Señor, mi vida es tuya. Perdóname por haber levantado estos ídolos. Perdóname por haberme distraído con este mundo. Perdóname por haberme distraído en mi comodidad. Perdóname por considerar que lo mío es más importante. Considerar que mis sueños son más importantes. Considerar que mis cosas son más importantes. Considerar que acumular ganancias es más importante. Perdóname por considerar que la marca de mi ropa, la marca de mi auto, el vecindario donde vivo es más importante y me define como persona. Perdóname por el tiempo que he dedicado a otras cosas, haciéndolas más valiosas que tú, Señor. Perdóname por las veces que te he menospreciado, tomándote como menos importante, que te he echado a un lado pensando que porque como tú me vas a perdonar. Perdóname por menospreciar tu perdón. Perdóname por menospreciar tu sangre. Perdóname por menospreciar tu sacrificio, creyendo que el único que se debe sacrificar eres tú y no sacrificar mi carne y mi propia voluntad. Perdóname, Señor. Por el tiempo que perdí, por el tiempo que perdí en dedicar en ti, Señor. Por el tiempo que no invertí en tu reino, en la eternidad, sino que lo invertí en mí. Perdóname por buscar las riquezas, la seguridad, la salud, en otras cosas que no eres tú, Señor. Señor, y en esta hora a ti clamamos, Rey de Reyes, Señor de Señores. Padre, en esta hora yo declaro que eres tú, tu Espíritu Santo, quien sopla en este lugar. Que es tu Espíritu Santo que sopla en cada hogar y en cada vida. Que es tu Espíritu Santo quien quebranta a cada corazón. En esta hora hablamos corazones de carne, que tú quebrantas, Señor, todo corazón de piedra, que tú quebrantas, Señor, toda conciencia que ha sido contaminada. Tú la quebrantas en esta hora para que seamos transformados por ti, seamos transformados por tu Espíritu Santo. Padre, en esta hora hablamos contra todo espíritu de rebeldía, todo espíritu de rebelión, que en el nombre poderoso de Jesús no tiene parte, no tiene derecho, no tiene suerte sobre tus hijos, no tiene suerte sobre tu pueblo. Declaramos, Señor, que todo espíritu de hechicería, todo espíritu de encantamiento, todo espíritu de adivinación, retroceden en el nombre poderoso de Jesús porque no tienen parte, no tienen autoridad sobre tu iglesia. En el nombre poderoso de Jesús hablamos libertad. Libertad en cada corazón y que tú quitas la venda de los ojos, Señor, de cada uno de tus hijos, de cada una de tus hijas, de tu iglesia. Quitas la venda de sus ojos para que puedan ver a ti primero, para que puedan buscarte a ti primero, Señor. Hablamos humildad, hablamos humillación, hablamos quebrantamiento de orgullo en esta hora en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Que podemos volvernos humildes ante ti, Señor, así como estamos de rodillas, que podamos encontrarnos contigo, Señor, a tus pies. Que podamos encontrarnos contigo, Señor, como el nuevo hombre, la nueva mujer que podemos nacer hoy aquí. Libres de ídolos, libres de ataduras, libres en el nombre poderoso de Jesús. Para un nuevo comienzo, para una nueva oportunidad, para ser justificados por ti, Señor. Quita ese afán de justificarnos a nosotros mismos, de justificarnos con nuestras propias palabras, de justificarnos con nuestras propias excusas. Y que podamos ser justificados por medio de ti, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Sí, Señor, declaramos que nos quebrantamos delante de ti, nos quebrantamos delante de tu presencia. Y que tu Espíritu Santo llena, que tu Espíritu Santo transforma, que tu Espíritu Santo, aleluya, el que se mueve a placer de tu Espíritu Santo, el que llena cada área oscura de nuestra vida, que ilumina cada área oscura de nosotros. Para que ya no hayan ídolos en el corazón, sino que solamente seas tú quien entrone en mi corazón. Señor, que ya no vivamos de apariencias, sino que podamos
esmerarnos y sacrificarnos para tener una relación correcta contigo. Que tu Espíritu Santo nos dé el querer como el hacer. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Aleluya. Aleluya. Gracias te damos, Señor. Bendito es tu nombre. Gloria a Jesús. Aleluya. Gracias te damos, Jesús. Bendito el santo nombre de Jesús. A Él, únicamente a Él, sea toda, pero toda la gloria. Poderoso servicio en este día. Poderoso servicio. Aprovechamos para bendecir tu casa, tu familia. Dale share a este servicio de adoración en casa, que es un servicio de bendición. Es un servicio que Dios puso en el corazón de la pastora Yabrenim para sanar, restaurar, y que podamos entender todas las prioridades que tenemos en nuestras vidas para ser bendecidos. Así que paso para que estén los anuncios y seamos más que bendecidos en esta linda hora, en el nombre poderoso de Jesús. Aleluya. Damos gloria al Señor por esta mañana. Y en esta hora queremos continuar adorando al Señor y queremos hacerlo a través de nuestros diezmos y de nuestras ofrendas. Venimos delante de su presencia con corazones agradecidos que reconocen que todo lo que tenemos proviene de Dios. Si podemos trabajar, si podemos salir y esforzarnos, es porque Dios nos levanta cada mañana. Y le damos nuestra ofrenda al Señor porque estamos agradecidos, pero hacemos el acto de diezmar porque somos obedientes a su palabra, que nos exhorta y nos dice que demos el 10% de todo lo que obtenemos. Así que en esta hermosa mañana, si así está en tu corazón y tienes un corazón ahí agradecido que dice, Señor, todo lo que tengo te lo debo a ti, Señor, y lo entrego a ti. Yo te invito a que lo hagas. Vas a ver en pantalla todas las formas que lo puedes hacer a través de ATH Móvil, Zelle, PayPal. ATH Móvil y Zelle es al 407-252-2461, 407-252-2461. Y en PayPal lo puedes hacer a través de paypal.me/casa-pan-de-vida. Y ahí puedes entregar tu ofrenda, tus diezmos y decirle, Señor, vengo a entregarte lo que te mereces, lo mejor de mí. No puedo, Señor, pagarte, Dios, todo lo que tú has hecho por mí, pero de mi corazón te puedo dar lo mejor. Así que ahí puedes levantar tu mano derecha en alto y como símbolo de tu ofrenda ahí decirle, Señor, gracias. Gracias, Padre, porque no vengo con manos vacías, sino que vengo, Dios, con algo para entregarte, con un corazón agradecido que acciona, Señor, en esta mañana y te entrega su ofrenda, te entrega su diezmo. Señor, te pedimos que los recibas tú, que los multipliques al 100 por 1 para tu iglesia, para tu casa, y que también le multipliques a aquellos que te entregan con todo su corazón, con todo su agradecimiento. Yo declaro que no les hace falta nada, Señor, porque tú eres el que provee. Gracias, Dios. Recibe nuestra adoración, recibe nuestra ofrenda, recibe nuestra gratitud, Dios. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Aleluya. Y quiero recordarles, este próximo viernes tenemos nuestra pausa de adoración al mediodía. Yo te invito ahí que te conectes. Son momentos poderosos en la presencia del Señor donde adoramos y también pausamos. Dicen su palabra, estén quietos y sepan que yo soy Dios. Así que pausamos para adorar al Señor. Mamá. Aleluya, poderosa palabra. Es que yo tengo que dar testimonio antes de irnos. Ahí fui corriendo donde la pastora y le dije, pastora, yo recibí libertad. ¿Sabes por qué? Porque la ira y eso que tú reservas y te lleva al dolor y el dolor te domina y te controla. Y yo recibí libertad. El dolor, mira, desapareció y ya no va a haber un ídolo con ese nombre que me separe y robe el tiempo de Dios. Ese dolor, mira, se fue, mamá. Se fue, aleluya. Así que ya no hay dolor en mi corazón. Estamos nuevos con un nuevo corazón. Gloria al Señor y yo testifico para edificación de su iglesia.
porque todos, a todos nos ocurre. May, ¿tú recibiste libertad también? Yo recibí libertad y sentí que Dios hizo algo poderoso porque decidí, como dice la pastora, dijo la pastora, decidí que hoy fuera diferente. Sí, que esa palabra que corta cuando entra y corta cuando sale, cortara todo lo que no viene de Él. Y yo lo recibí también. Así que eso quiere decir que hoy comenzamos un nuevo día en el Señor. Que nada nos va a robar el tiempo de Dios. Así que mire, no basta solamente con adorar, es obedecer. Eso va juntamente de la mano. Y cuando hablo de la adoración, hablo que, ok, nos ponemos los headphones porque nos encanta la música, grabamos música para Dios, nos gozamos y repetimos las alabanzas. Porque usted sabe, somos el ministerio Abba Padre. Pero gloria al Señor, porque ahora vamos a estar pendientes y vigilantes de que nada nos robe la adoración a Dios en obediencia. Bendito sea el nombre del Señor. Te amo con mi corazón y los amo a ustedes y los amo a todos ustedes también. Bendito sea el Señor. Aleluya. Y ahora vamos a ser despedidos. Amén. Amén, amén. Qué poderoso. Aleluya. Padre, te damos gracias. Ahí si tú puedes ponerte en comunión con nosotros y decirle gracias, Dios. Gracias, Dios, por este nuevo día, por este servicio poderoso. Gracias, Dios, porque te mueves en tu pueblo, te mueves en medio de tu iglesia, de la alabanza de tus hijos. Gracias, Dios, porque hablaste a través de tu sierva. Gracias, Dios, por los testimonios de libertad, Dios. Gracias, Señor, porque no has terminado, sino que aún hay mucho, mucho, mucho que hacer para ti. Padre, aquí estamos, Señor, y te damos gracias por este comienzo de semana. Gracias, Dios, porque sabemos que algo poderoso harás y ya comenzaste hoy. En esta hora, Dios, nos despedimos de este lugar, pero declaramos que vamos, Señor, siempre con tu presencia, que no buscamos tu aprobación después, Señor, sino antes de cualquier cosa, antes de salir, antes de comenzar, Señor, buscamos tu aprobación, buscamos tu dirección, Señor, y declaramos que se le manda un pueblo que decide, hombres y mujeres maduros de en ti, Señor, que deciden hacer lo bueno, que deciden seguirte, que deciden ser un sacrificio vivo, santo y agradable para ti, Señor. Vamos de aquí, Señor, de este lugar, pero de tu presencia nunca, Dios. Y declaramos que hoy tendremos una semana poderosa y que, como dice nuestra apóstol y la profeta Fanny, dice que nos anotaremos victorias para ti, Señor, y testificaremos de las grandes cosas que estás haciendo a través de nosotros, Señor, y en nosotros. En el nombre poderoso de Jesús, yo declaro que aquellos que se han de conectar, han de recibir esta palabra, han de ser transformados y testificarán, Dios, que tú hiciste la obra en sus vidas. En el nombre poderoso de Jesús lo declaramos hecho. Amén. Amén. Aleluya. Nos vemos el próximo domingo a las 10 de la mañana y también les recuerdo nuestra pausa de adoración los viernes a las 12 del mediodía. Así que Dios les bendiga. Excelente domingo.